De vuelta en Market, Economía y Negocios. Nos acompaña nuestro experto en marketing. Bienvenido, Castillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Escuchándote ahí, dando esa exponencia que tú siempre haces a nivel económico y sobre todo de esos aportes que está haciendo el presidente con el relanzamiento en la industria para ir diversificando el empleo en la República Dominicana. O sea, todo ese análisis que tú hacías me llena de mucha alegría porque este es un espacio que realmente informa a un público ahí que nos sigue siempre. Así que muchas gracias. Hoy tenemos un tema muy interesante para ese público que se llama marketing de contenido. Es un tema precisamente que se está llevando en los últimos tiempos y es precisamente a que la publicidad en los últimos tiempos, en el caso de la publicidad en los medios de comunicación como la televisión, la radio, las redes sociales, periódicos y todo eso, en los últimos tiempos ha bajado un poco su impacto debido a la falta de creatividad de lo que hacen publicidad y me excusan, son temas de generaciones. Nosotros aquí hemos hablado de los tipos de consumidores, en el caso de los millennials, de la exigencia que ellos hacen en ese sentido. Y es por eso que esa exigencia hace que haya mayor creatividad al momento de hacer una publicidad y que las empresas entiendan que a veces el impacto que tienen, quizá negativo, de un producto o un servicio que ponen en un medio de comunicación se debe a veces por la falta de creatividad y quizá por la falta de seguimiento. El marketing de contenido y lo que busca es precisamente hacer que la gente se enganche. Por ejemplo, una persona está expuesta a más de 1.500 anuncios, a más de 1.500 comerciales. O sea, en el día entero una persona sentada puede ver y asimilar 1.500 comerciales. De esos 1.500 comerciales se queda con el más creativo. Y es por eso que entonces el marketing de contenido lo que busca es hacer una estrategia enfocada para atraer clientes potenciales de manera natural. Y a partir de ahí, el contenido relevante se distribuye en los distintos medios. Que específicamente lo que busca es involucrar al mercado meta o a la audiencia meta para que pueda entonces engancharse en un sistema de intercambio. Por ejemplo, en el caso de un marketing de contenido es que cuando hay una publicidad, la gente está haciendo tanta exigencia. Había una época que había se llamaba infomercial, que era un comercial que duraba casi un minuto. Sabe que 15 segundos, 30 segundos y un minuto. Pero ya la gente está haciendo otra exigencia. Necesita que sea más interactivo, o sea, que el producto la gente pueda apreciarlo. Pero fíjense una cosa, el marketing de contenido no busca especialmente que la marca sea la que sea expuesta, sino que el contenido que se haga sea totalmente distinto a lo que hace la empresa y que al final la marca sea la que salga en relevancia, o sea, que el producto final sea la marca y aunque el contenido sea muy distinto. ¿Qué busca las empresas con estrategias de marketing de contenido? Se puede aumentar las ventas, crear un vínculo entre las personas, posicionar la búsqueda, comunicar valores y sobre todo de que haya un concepto que se utiliza mucho en publicidad que se llama AIDA, atención, interés, deseo y acción. La acción es el momento que la gente ya decide ir a comprar. Y es por eso que el marketing de contenido es interesante que las empresas comiencen a buscar y a crear este tipo de estrategias para que puedan hacer que sus productos y servicios tengan mayor impacto en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, que es donde más se utiliza. Así que otro tema de market, economía y negocio. Bueno, pues excelente el análisis, como siempre, de Bienvenido Castillo en el ámbito de la mercadotecnia, un instrumento de negocio sumamente importante. Vamos de inmediato con el profesor Antonio Siriaco. El presidente de la República habla sobre la necesidad de una reforma fiscal o tributaria. Sin embargo, si se quiere contener parte de esta reforma en el presupuesto del año 2022, es obvio que el tiempo amerita, porque se requiere
oír y discutir gran parte de los temas importantes que va a contener esta reforma tributaria. De lo contrario, obviamente que el tiempo quizás no sea suficiente para discutir la reforma tributaria o fiscal y que ésta se incorpore en el presupuesto del año 2022. Entendemos nosotros que la situación de la deuda pública, en cierta manera, amerita tener un arreglo fiscal, pero eso debió de ya conocerse, incluso de haber sido ya convocado el Consejo Económico y Social para que se discuta esta reforma fiscal, que debe ser una reforma fiscal en caso de que tienda a bajar impuestos en esta coyuntura, pero además también que revisen las exenciones fiscales a determinado tipo de actividades, pero también que parte de esta crisis se le cargue a los sectores que más tienen ingresos, de manera que sea una reforma que afecte lo menos posible a los grupos más vulnerables para que evidentemente tenga una legitimidad socialmente hablando y que esto pueda obviamente responder a los mejores intereses, no solamente del Estado, sino también de la sociedad dominicana. Gracias al profesor Antonio Siriaco por su excelente análisis. El gobierno financiará a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, el Instituto de Desarrollo de Crédito Corporativo y de COP, 538 proyectos agrícolas y pecuarios de pequeños y medianos productores organizados en cooperativas con una inversión de 4 mil millones de pesos en los próximos 4 años que generarán más de 8 mil empleos directos en las zonas rurales del país. Parte de los proyectos serán financiados por el Banco Agrícola y otros por el FEDA, informó el director de ese organismo, Efraín Toribio, durante un encuentro con productores agrícolas y pecuarios de la gobernación provincial. A recibir capacitación junta, organización junta, crédito junta y comercialización junta. Explicó que en las cooperativas que serán financiadas por el Banco Agrícola, el rol del FEDA será fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de su administración financiera y planes de negocios por las limitaciones que les impiden acceder al crédito formal de ese banco y el resto del sistema financiero nacional. El gobierno dominicano manifestó su profunda preocupación por la crisis de gobernanza prevaleciente en la República de Haití, por lo que hace un llamado a todos los sectores haitianos y la comunidad internacional a crear un ambiente de diálogo para que se pueda superar la situación. En un comunicado leído por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el gobierno dice que sigue con profunda preocupación la evolución de los acontecimientos en Haití. Vemos con inquietud las dificultades para cumplir con el calendario electoral propuesto por el gobierno de Haití. Esta dificultad deriva de dos elementos fundamentales. Primero, la falta de diálogo entre los principales actores llamados a participar en los diversos procesos electorales. Segundo, la gran lentitud con que se lleva a cabo el registro y carnetización de votantes. A la fecha, todos los estimados apuntan a que no se logrará la meta de completar el registro de votantes para el proceso electoral. Álvarez dijo que el Estado ve con inquietud las dificultades para cumplir con el calendario electoral propuesto por el presidente Jovenel Moïse, debido a la falta de diálogo entre los partidos políticos y la gran lentitud con la que se lleva a cabo el registro y carnetización de votantes. Jeff Bezos, fundador de Amazon, el hombre más rico del mundo, apoya el aumento del impuesto de sociedades propuesto por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para financiar un ambicioso plan de infraestructuras en 2 billones de dólares. La Casa Blanca propone un incremento de la tasa del 21% actual al 28%.
Bueno, importante esa declaración de Jeff Bezos, en el sentido de que, bueno, el Estado norteamericano realmente se ha estado sacrificando y ha tirado billones de dólares a las calles para apoyar a las familias y a las empresas. Pero llega el momento en que el sacrificio tienen que hacerlo los empresarios. Yo espero que en algún momento, precisamente el empresariado dominicano entienda que el gobierno se ha estado sacrificando, pero que tiene que llegar el momento a propósito de la reforma fiscal integral que ya puso el presidente en agenda y le dio la categoría de prioridad, del que el empresariado se tiene que sacrificar. Todos tenemos que sacrificarnos, pero hasta el momento ellos, más que sacrificio, han tenido muchos privilegios que se manifiestan en el gasto tributario. Así que yo espero que llegue el momento en que ahora la cordura y la capacidad de sacrificio y de solidaridad esté en la mente de los empresarios. Vamos ahora con las noticias internacionales. En Estados Unidos, LG cierra su negocio de telefonía móvil tras varios años de pérdidas. El Consejo de Administración de LG Electronics ha aprobado cerrar la unidad de negocios de telefonía móvil después de varios años de pérdidas, según ha anunciado la compañía, que ha explicado que esta decisión le permitirá dedicar más recursos a otras áreas de crecimiento, como componentes de vehículos, dispositivos conectados, robótica e inteligencia artificial. Como ya ocurrió con la Gran Recesión, Estados Unidos saldrá más rápido y con más fuerza de la recesión derivada de la pandemia que Europa, según todas las proyecciones disponibles. Casi desde el inicio mismo de la crisis, los caminos que tomaron los dos mayores bloques de economías avanzadas fue divergente. En el 2020, el PIB de Estados Unidos se dejó solo en 3,5%, aupado por las menores restricciones frente al desplome del 6,8% de la eurozona. Y también en Estados Unidos, Amazon se disculpa ante un congresista demócrata por contestarle erróneamente en Twitter. La compañía se ha visto obligada a disculparse por un airado tweet en respuesta a una crítica de Mark Pocan, congresista demócrata por Wisconsin. Pocan escribió el 25 de marzo en la red social: "Pagar a los empleados $15 la hora no lo convierte en un lugar de trabajo agradable cuando revientan los sindicatos y se obliga a orinar en botellas de plásticos a los empleados". Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.